Bueno, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo stream de música de saxofón. Bueno, pues ha pasado pues ya muchos meses desde mi último stream, que fue en septiembre del año pasado. Y bueno, pues en este stream, el día de hoy, como lo podrán ver en el título, estaré tocando música en honor al día de San Valentín, que es el lunes, si no estoy mal. Y entonces, pues bueno, espero que lo disfruten. Pues el día de hoy tendremos canciones como Loving You y también varias en general de Kenny G en el saxofón soprano. También tendremos, por ejemplo, Bésame Mucho y bueno, también The Shadow of Your Smile, que es una canción de ellas. Entonces, bueno, pues en este tiempo, pues los que no me han visto desde hace varios meses, pues lancé mis nue dos nuevas composiciones el 12 de diciembre del año anterior, que fueron Blue Sea, que es una canción de género reggae, y Luna Llena, como lo podrán ver acá, que es una canción de género bambuco colombiano. Entonces, bueno, esas también las estaré tocando más adelante para los que no la hayan visto, y si quieren verlas nuevamente, pues podrán verlas a través de mi canal de YouTube, Gabriel Suárez Music, donde ya están subidas. Así que bueno, pues sin más vamos a empezar con nuestra primera canción, que sería Loving You de Kenny G. Thank you.
Bueno, eso fue Loving You de Kenny G en el saxofón soprano, que es la versión original. Y bueno, vamos a seguir con más Kenny G. En este caso iríamos con una de sus canciones más populares, que es Forever in Love. En este caso pues también la voy a estar interpretando, tocando con el saxofón soprano. Y bueno, les recuerdo que si no se han creado una cuenta en Twitch, pues sería muy bueno que se la creen porque pues así podrían interactuar con el chat y bueno, demás funciones que da la plataforma. Así que bueno, sin más, sigamos con Forever in Love de Kenny G.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Eso fue Forever in Love de Kenny G. Y bueno, ya para finalizar con, pues por decir algo, con esta tanda de canciones de Kenny G, vamos a finalizar con, bueno, la primera canción que como tal yo conocí de Kenny G, que en este caso es Dying Young, la de la película Dying Young, que bueno, es una película que se hizo muy famosa alrededor de los años 90, y esta es como una de sus canciones principales que es interpretada normalmente por Kenny G en el saxofón soprano. Así que bueno, continuemos con Dying Young en el saxofón soprano. Y muchas gracias a RuinLee66 por seguirme. Muchísimas gracias.
Bueno, eso fue la canción de la película de Dying Young, que es normalmente interpretada por Kenny en el saxofón soprano. Así que bueno, espero les haya gustado mucho esta versión. Y bueno, en general las tres canciones de Kenny G que preparé para este stream. Y bueno, ya vamos a ir cambiando un poquito más de música. Vamos a ir con una canción romántica de jazz, que es The Shadow of Your Smile. Que en este caso ya voy a ir al saxofón alto, que es el saxofón pues más conocido por la mayoría. Así que bueno, si les está gustando este stream, pues me gustaría que me apoyaran suscribiéndose a mi canal de YouTube, Gabriel Suárez Music. Y también pues siguiéndome acá en Twitch, que pues como ya dije, pues planeo hacer ya más streams más seguidos. Y ya van a ser por acá en Twitch. Así que bueno. Continuamos con The Shadow of Your Smile en el saxofón alto.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Eso fue The Shadow of Your Smile de Johnny Mandel en 1965. Así que bueno, espero les haya gustado mucho esta canción de jazz con mensaje romántico en honor al Día de San Valentín, como ya pueden ver en el título del video. Así que bueno, ahora ya vamos con una canción que viene siendo una balada. Que bueno, pues como ya sabrán, casi todas las baladas tienden a tener mensajes románticos. Y en este caso vamos a ir con una balada que se llama Endless Love, de Lionel Richies. Entonces, pues espero que les guste mucho. Esta también la interpretaré en el saxofón alto en este caso. Así que bueno, continuemos con Endless Love. Ay, de paso, muchas gracias a Nubecitas por seguirme. Muchísimas gracias por el apoyo. Si no se han creado una cuenta en Twitch, pues los invito a crearse una cuenta para pues bueno, poder interactuar con el chat y bueno, también sería un gran apoyo para mí. Así que bueno, muchísimas gracias y seguimos. Thank you.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Eso fue Endless Love. Y bueno, pues espero que les haya gustado mucho. Pues a continuación vamos a ir con una pequeña pausa. Y los voy a dejar mientras tanto con mi primera composición, Atardecer en Primavera, que viene incluida en mi segunda producción musical. Si están interesados en, bueno, pues en comprar alguno de mis dos CDs, mis dos producciones musicales. Listo. Bueno, si están interesados en comprar alguna de mis dos producciones musicales, que son estas dos, pues pueden adquirirlas llamando al 315-328-4305. Entonces, bueno, vamos a hacer con una pequeña pausa y ya volvemos.
Bueno, hola a todos nuevamente. Pues bueno, bienvenidos a esta segunda parte del stream, en la cual, bueno, seguiremos con música romántica y pues como sabrán es en honor al día de San Valentín, que pues si no estoy mal es el lunes. Así que bueno, sigamos con música en el saxofón. Vamos a ir con I Have Nothing, en este caso de Whitney Houston, que bueno, es una canción que me parece muy bonita. En mi opinión es la mejor canción que tiene Whitney Houston. Así que bueno, esta la estaré tocando nuevamente en el saxofón alto. Y bueno, más adelante en el stream, como ya mencioné al principio, tocaré mis dos nuevas composiciones que fueron lanzadas el 12 de diciembre del año pasado. Y pues bueno, si están interesados en verlas, Luna Llena y Blue Sea, las pueden encontrar también en mi canal de YouTube, Gabriel Suárez Music, donde pues bueno, de paso los invito a suscribirse, que sería pues un gran apoyo para mí. Así que bueno, vamos con I Have Nothing de Whitney Houston. Thank you.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Eso fue I Have Nothing de Whitney Houston. Y bueno, a continuación vamos a seguir con una canción pues que es muy conocida, que se llama Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez. Así que bueno, espero les guste mucho. Esta es una canción que bueno, llevo tocando ya varios años y que se incluye también en mi segunda producción musical, que es Atardecer en Primavera. Así que bueno, sin más, sigamos con Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez. Así que bueno, espero que les guste mucho. Bueno, muchas gracias a todos. Eso fue Bésame Mucho de Consuelo Velázquez. Y bueno, como les dije al principio del stream, las dos últimas canciones que voy a tocar van a ser mis dos nuevas composiciones que lancé el pasado diciembre. Entonces, bueno, como les venía explicando anteriormente, Luna Llena es una canción de género bambuco colombiano y Blues sí es una canción de reggae. Entonces, bueno, yo creo que vamos a iniciar con Blues sí, que es la canción de género reggae. Así que, bueno, espero que les guste mucho. Y recuerden que si les gustó la canción o quieren verla otra vez, pueden pues escucharla a través de mi canal de YouTube, Gabriel Suárez Music. Y bueno, espero que les guste mucho.
Bueno, eso fue Lucy, que fue una de las dos composiciones, las que les dije que fue de género reggae. Así que bueno, espero les haya gustado mucho. Recuerden que si quieren verla otra vez o escucharla más a detalle, pueden verla a través de mi canal de YouTube, Gabriel Suárez Music, donde bueno, sería muy bueno que se suscribieran. Entonces bueno, ya para finalizar este stream del día de San Valentín, pues me gustaría tocar mi última composición, que es Luna Llena, que como les mencionaba anteriormente, esta es de género bambuco. Así que bueno, pues antes que nada, pues espero les haya gustado mucho el stream. Este stream lo estaré recibiendo a YouTube, luego pues puede ser hoy mismo o en estos días. Y entonces bueno, espero que les haya gustado mucho. Así que bueno, terminemos con Luna Llena. Ah, bueno, perdónenme un momento, es que tenía el micrófono apagado el saxofón. Entonces, bueno, ahora sí, discúlpenme, vamos a iniciar con Luna Llena.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Eso fue Luna Llena, que fue mi segunda composición que lancé en diciembre del año pasado. Así que bueno, recuerden que pueden escucharlas ambas en mi canal de YouTube. Pues muchas gracias por las personas que me empezaron a seguir el día de hoy. Y bueno, pues sin más, les agradezco mucho por haber estado acá en este stream. Como les dije, pues trataré de hacer más. Y bueno, este stream también lo subiré a YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Y bueno, me despido. Nos vemos en una próxima. Los voy a dejar con una canción de mi canal de YouTube que subí hace unos meses. Así que bueno, si les interesa, pueden encontrarla ahí. Así que bueno, gracias. Hasta luego. Muchas gracias y hasta luego.